buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una serie de lances a dos de los cérvidos que podemos encontrar en Parque Fernando. Me refiero al ciervo Axis y al ciervo rojo y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos encontramos en el puesto Casita de Sabina, en el Bosque Muerto, y vamos a mirar por la orilla del lago en los distintos hábitats que tenemos de cérvidos, tanto de ciervo Axis como de ciervo rojo, a ver qué nos encontramos. Nos acercamos a la orilla, vamos mirando, no vemos nada por aquí. Hasta que no lleguemos a la orilla no vamos a tener una perspectiva prácticamente de 180 grados de la orilla de enfrente. Pero bueno, vamos a seguir mirando, vamos avanzando, poco a poco, sin hacer mucho ruido. Ahora que el aire nos va a favor, mira, ahí vemos una hembra. Ahí vemos una hembra, un 5 media, ahí tenemos un 5 media. Vamos a ver si podemos acercarnos, puesto que está detrás de una lomita y no sé si podemos hacer un disparo limpio. Escuchamos una llamada de advertencia que se me ha sonado ahí a la izquierda. Vamos a ver si lo localizo otra vez. Allí lo tenemos. Ahí tenemos un 3 y el 5 media. Tenemos dos animales juntos, así que no tenemos un tiro limpio. Vamos a buscar un sitio más elevado y a ver si desde aquí, un sitio más elevado, podemos hacer el lance. Me voy a subir a este tronco, a ver si desde el tronco tenemos un tiro limpio. No lo sé, ahí está medio enterrado. A ver si podemos hacer el lance. No sé, voy a coger el llamador, a ver si se levantara. Está muy largo, no sé si lo van a escuchar. Vamos a mirar si sigue que ya haya acostado. Pero es que no tengo tiro desde aquí. Vamos a buscar una posición más óptima. Es que ahí está, mira, ahí se levanta. Ahora que se levanta, sí, vamos a aprovechar. Cogemos, calibramos y vamos a ver, disparamos con el 243. Hemos impactado, ya vemos como el animal está prácticamente muerto, vemos cómo se le va quitando la vida, y ese animal está muerto y va a caer ya mismo ahí. Ya ha caído, ese animal ha caído, y ahora solamente nos queda dar toda la vuelta a la orilla y localizar el animal. Vamos a seguir mirando, puesto que esta zona es una muy buena zona para el ciervo rojo y el ciervo Axis. Vamos a ver qué tenemos por allí, que se nos ha marcado algo. Nada, es una hembra de ciervo rojo, eso significa... Mira, iban andando, a ver si vemos algún macho y podemos hacer un lance. No, es un grupo de hembras, pero tiene que haber un macho, puesto que normalmente cuando hay tantas hembras siempre hay un macho. Puede ser de nivel pequeño o nivel grande. Mira, ahí vemos un macho de nivel medianito. Así que nos vamos a recoger el ciervo Axis. Seguimos mirando, puesto que mientras nos aproximamos podíamos hacer un lance. Seguimos viendo las hembras. Nivel 1. Un grupo de hembras. Escuchamos la llamada. Una llamada de apareamiento de una hembra, pero no vemos machos, solamente aquel que vimos. Mira, ahí tenemos un nivel 6. Seguimos avanzando despacito, sin correr. Vamos a mirar al frente por si viramos el nivel 3 de ciervo Axis, si vemos ahí donde está muerto. Vemos que ha sido en un hábitat de descanso. Comentaros que van a sacar la nueva actualización y van a resetear mapas para que no coincidan tantos animales a la misma hora. Eso es algo bueno. Nos van a poner barquitas y van a corregir los bugs. Eso saldrá... Mira, ahí tenemos un cervicapra nivel 3. Eso será pues a primeros del mes que viene o la primera quincena. Ya veremos cuándo sale la actualización. Pasaros por el foro de Hunter España, donde nuestro compañero Montero nos ha hecho una traducción y explica todo
todos los cambios que va a haber. Llamamos a Perrete. Ya estamos cerquita. Cuando estemos ya más cerca le diremos que busque el rastro y a ver si encontramos al animal. Escuchamos en la llamada, si es una llamada de una hembra, pensaba que era un macho, porque ha sido muy grave, pues una hembra. Le decimos a Perrete que no lo busque. Vamos, Perrete, búscamelo. Llegamos a la zona de descanso de los ciervos Axis. Perrete nos indicaba una posición crítica porque teníamos un animal cerca. Venga, Perrete, búscamelo. Ya vemos que ya ha conseguido ya ha seguido el rastro. Lo comprobamos en el GPS. Nosotros vamos avanzando tranquilamente, sin correr, puesto que no queremos espantar al rebaño que tenemos ahí de ciervo rojo. Y vamos a ver si localizamos a nuestro Axis nivel 5 y vemos la puntuación que tiene. Vamos a mirar para controlar a las ciervas. Si Perrete nos está llamando, que ya localizamos el animal. Ya vemos ahí el contorno y vamos a ver la puntuación que nos arroja. No sé cuánto era el hábitat. Pensé que era el contorno, puesto que ya hemos marcado otro animal y entonces desaparece el color que tengo para la pieza y me sale el amarillo general. Escuchamos ahí el cervicapra que vimos antes. ¿Veis todo el hábitat? Vemos aquí la zona de impacto, la verdad que es un sangrado perfecto, un sangrado masivo en órgano vital. Y ahora sí, Perrete sale corriendo y vamos a recoger a nuestro ciervo Axis. No quiero correr, como he dicho antes, porque hemos visto ahí un rebaño que luego iremos a buscarlo. A ver si vemos el nivel 6 que hemos visto y le damos caza. Seguimos aquí las huellas del sangrado. Escuchamos la advertencia del cervicapra que está ahí delante. A ver si pudiéramos hacer también un lance. No, pero ya si vemos el contorno del animal abatido. Ya vemos el contorno cian y ya mismo saldremos de duda la puntuación que nos arroja. ¿Será un troll? ¿No será un troll? Eso ya lo vemos. Ahí vemos una hembra. No nos interesan las hembras. Sabéis que no me gusta disparar a las hembras, a no ser que sean trofeo, como el órice. Y vamos a ver la puntuación que nos da. Un diamante, 230,70. Le hemos impactado en el hígado, o sea que casi podíamos haber fallado y haber fastidiado el trofeo. Pero bueno, tiene una cuerna amplia muy bonita. Os voy a poner el mapa para que veáis aquí que está en el lago, muy cerquita del puesto de la casita La Sabina, al sur de Bosque Muerto. Así que vamos a felicitar a Perrete y continuamos con la caza. Venimos siguiendo al rebaño que vimos antes. Vamos a mirar, ahí lo tenemos. Ahí tenemos un macho con una buena cornamenta. Van tranquilos avanzando. Voy a coger el reclamo. Escuchamos una llamada de advertencia. Ha salido corriendo un animal de espaldas nuestras. Está la hembra atenta, pero no vemos al resto de la manada, así que vamos a ir avanzando despacito, agachados. Vamos a llamar otra vez por si no contestará el macho ese que hemos visto de las cuernas amplias. Sería un mítico. Mira, no lo vemos, creía que era un macho, no, es una hembra. Pues nada, seguimos avanzando. Escuchamos una llamada de advertencia de Axis que nos ha sonado a la izquierda. Vamos a mirar para atrás a ver. No vemos nada, así que vamos a seguir avanzando. Cogemos nuestro reclamo, llamamos otra vez. Perrete está ya haciendo de las suyas. Está mismo en activo, nos está avisando posición crítica de que hay un animal cerca. Lo llamamos para que se venga con nosotros y no espante el animal ese y nos pueda fastidiar el lance y salga todo el rebaño huyendo. Seguimos llamando. Escuchamos las llamadas ahí de advertencia.
Vamos a mirar por los prismáticos. Nada, ahí están las hembras. Y lo que queremos localizar al macho. Bueno, no vemos nada por aquí. La hembra es atenta, otra hembra atenta. Otra hembra. A ver si localizamos al macho. No lo vemos. Pero bueno, no hay ningún problema. Seguimos avanzando poco a poco sin hacer ruido. Así que hacia adelante. Vemos la zona de descanso, eso nos marca allá atrás. Vemos ahí el cementerio que podemos encontrar aquí en el lago del puesto de la casita de Sabina. Cogemos otra vez el reclamo a ver si nos contestaran. No nos contestan. Escuchamos pasos a alrededor nuestro, siempre a la izquierda, en la dirección que va el viento. Volvemos a mirar tranquilamente, no tenemos prisa, no queremos espantar a ese rebaño. Así que nada, vamos a seguir las huellas y a ver hacia dónde nos llevan. Mira, ahí vemos el macho grande. Vemos el macho grande. Es un legendario. Así que nada, habrá que perseguirle. No, con el reclamo de cirujanos no. Vamos a ver si puedo hacer el lance. Pero no, ya lo hemos perdido. Lo hemos perdido, así que nos va a tocar avanzar despacito para localizar ese animal. Vamos a coger otra vez el reclamo. Vamos a llamarle mientras vamos avanzando. Nada, vemos ahí la presión cinegética. Así que vamos a seguir a este rebaño. Vemos aquí las cuernas, pero no tenemos tiro. Seguimos utilizando el reclamo. A ver si nos contestara. Y no vemos nada. Sí, nos viene una hembra que nos ha visto, que estaba ahí en el cementerio y ha salido corriendo. Pues nada, vamos a ir avanzando despacito. Nos hemos puesto de pie para ir andando. Estas son las huellas de la hembra. Vamos a seguir mirando entre el follaje. Yo creo que cuando lleguemos a la zona del cementerio, que hay una pequeña planicie, vamos a tener mejor visión. Pero bueno, mientras tanto vamos avanzando despacito, aprovechando que el aire viene a favor nuestro y no nos van a oler. Vemos ahí las cuernas. Ya los he perdido. Ahora las he perdido, madre mía. ¿Dónde estáis? Nada, la había visto, pero el animal se ha movido y hemos perdido las cuernas. Así que nos va a tocar avanzar otro poquito. Vamos a mirar. Escuchamos ahí la llamada. Mira, por allí va. No tenemos tiro. Mira, allí está, justamente detrás del árbol. Lo tenemos allí detrás del árbol. A ver si podemos seguir una posición. No, pero no vemos. Vamos a tener que avanzar. Seguimos avanzando despacito. Vemos las hembras. Vemos ahí el macho, pero no tenemos tiro. Está entre las... Tenemos los árboles, los arbustos delante. Mira, se nos ha tumbado. Se nos ha tumbado el animal. Se nos ha tumbado a descansar. Así que vamos a coger el rifle. Nos agachamos para tener mejor estabilidad. Apuntamos. Bajamos la mira, respiramos y disparamos. Le hemos impactado a ese animal. Vamos a ver, sale corriendo. Tiene una cuerna preciosa. Y yo creo que ya está muerto. Yo creo que ya está muerto. No, todavía no. O sea, le queda muy poquito. Hemos visto que no se ha marcado la presión cinegética. Así que vamos a avanzar. No. Le hemos tenido que tocar solamente un pulmón. Pero bueno, no tardará mucho en morir ese animal. Seguimos avanzando despacito. Llamamos a Perrete. No, todavía no está.
Espero no haber pinchado y haber fastidiado el trofeo. Pero bueno, ya lo veremos ahora. Seguimos avanzando, poco a poco, sin prisa. Ahora sí. Ya vemos que han muerto. Así que ahora ya podemos correr. No creo que espantemos mucho. Podemos espantar la hembra y algún otro macho que hubiera podido haber. Pero ahora no nos importa, puesto que vamos a recoger a nuestro macho legendario. Le decimos a Perrete que lo busque. Escuchamos, hay una llamada de advertencia de ciervo mulo. Así que vamos despacito, pues si podemos hacer el lance. Aunque yo creo que con el ruido que hemos hecho corriendo, el animal ha huido. Vamos a ver si llegamos a lo alto de esta lomita y podemos ver. No, ahí no hay nada. Perrete nos está llamando. Así que nos vamos a dirigir hacia Perrete para que nos localice a nuestro ciervo. Vamos a ver, Perrete. Pórtate bien, vemos aquí el hábitat. A ver, Perrete, si lo localizas. Vamos a ayudarnos del GPS, que también es muy útil. Casi tanto como el perro. Ya vemos aquí el sangrado. Impacto en órgano vital. Eso quiere decir que no hemos fastidiado el animal. Aunque no lo hayamos dado en una zona muy, muy vital. Mira, pues está muy cerquita. Vamos a ver. Efectivamente, le hemos dado solamente en un pulmón. Un diamante. Un diamante por la mínima. La puntuación mínima de diamante. Pero una cuerna muy bonita. 251,60. Un poquito menos si nos da un troll. Vamos a disecar a nuestro animal y os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido abatido. Veis donde hemos abatido el axis, pues un poquito más para adelante, el rebaño que vimos, y vamos a continuar con la caza. Seguimos mirando un poquito y continuamos con la caza. Hemos regresado al puesto casita de Sabina y hemos cambiado la hora a las 18, casi el anochecer, que es la hora en que se juntan a beber aquí los ciervos rojos. Ahí vemos uno que tiene una cuerna muy bonita. Vamos a acercarnos. A ver si podemos hacer. No, hay dos. Tenemos dos, ¿eh? Tenemos dos animales, pero no los puedo marcar. A ver si acercándonos un poquito más podemos marcar a los dos y ver de qué nivel son. Tenemos las hembras delante, pero vemos hay dos cuernas. Por lo tanto, seguimos agachados. Vamos a avanzar un poquito más. A ver si marcáramos alguno. No, no se marcan. Pero si vimos ahí las dos cuernas, uno está agachado y otro está de pie. Por la cuerna yo diría que son dos niveles 7. Así que voy a intentar hacer el lance a uno de ellos cuando se agacha a beber. Respiramos y nada, vamos a ver si disparo ahora. Ahora disparo uno, he fallado. Se levanta, dispara el otro. Ese sí le hemos dado. Sale corriendo el animal. No sé qué nivel tendría, pero tenía toda la pinta de ser un nivel 7. Salen huyendo y ha muerto. Hemos visto que ha muerto, así que vamos a acercarnos para ver si lo recogemos. Seguimos avanzando por la orilla. No quiero correr mucho, puesto que había otro macho. Y a ver si podemos hacer el otro lance. Mira, ya viene ahí flotando. Viene flotando. Vamos a ver. Madre mía. Se le cambia los cuernos. Viene dando vueltas. Fijaros. Yo no sé si que está girando en torno a él. ¿Veis los cuernos? Que se le van de la cabeza, se le ponen en el culo, perdonad. Madre mía, qué cosa más rara hace esto. La cabeza sin cuernos y los cuernos en el culo. Luego se le ponen otra vez los cuernos. De luego son unos cuernos bonitos. Vaya buje, espero que lo corrijan ahora a primeros de febrero. Seguramente para el día 10 o el día 15. Vamos a seguir mirando porque parece que mira, ha vuelto ahí. Un mítico. Vuelven otra vez al abrevadero.
Así que vamos a irnos para atrás para poderlo recogerlo, que este lago es muy profundo y no nos podemos meter mucho en el agua. Ya lo tenemos aquí, un oro, 205,50, le hemos dado en el cuello y ha sido una muerte prácticamente instantánea. Vamos a guardar el animal y vamos a intentar hacer el lance al mítico que hemos visto ahí delante. Vamos a volver a mirar, mira, ahí está, también bebiendo, así que a ver si lo puedo marcar, y cuando agache la cabeza le disparamos como al otro. Vamos a ver, levanta la cabeza, a ver si nos da el flanco, y disparamos. No, pero esta vez le hemos dado en el pulmón, yo creo que ya está muerto, y vamos a ir a recogerlo. Así que vamos por toda la orilla otra vez. Mira, parte, vente conmigo. Vamos a recoger ese BNS. Recargamos el M1. Por si tuviéramos que hacer algún otro lance. Y vamos a recoger a nuestro mítico. Vemos que está muerto. Por la presión energética ha aumentado. Se nos oscurece más. Vamos a ir corriendo ahora. Puesto que en el rebaño solamente habíamos visto dos machos. Ya estamos llegando al abrevadero, que por eso he cambiado la hora, porque el abrevadero está a partir de las 18. Y vamos a recogerlo. Vemos aquí las huellas, que hay otro abrevadero. Mira, viene también flotando. A ver si lo puedo recoger por aquí, y si no tendré que ir para atrás a la zona de donde disparé. Mira, sigue volteando también, pero en esta ocasión las cuernas no... Mira, sí, se le van atrás también al culo, es un bug de la imagen cuando gira. Pero bueno, tendremos que volver a la zona de donde hemos disparado. Mira, aquí tenemos otro hábitat, otro abrevadero. Uno más, lo que pasa es que van a resetear los abrevaderos de varios... de varias reservas, y no sé cómo nos quedará. Pues bueno, seguiremos pateándola y buscando sitios nuevos. Ya vemos allá nuestro mítico. Mira, parece que ya se ha corregido el bug. Ahora simplemente está dando... No se ha corregido. Hace un bucle. Así que nos movemos hacia la zona donde hemos disparado para poder recoger el animal. Lo esperamos aquí en la orilla. Y un poquito más para adelante, puesto que esto es profundo y seguramente seríamos derribados por el agua. Vemos cómo se acerca nuestro mítico. Avanzamos un poquito más. Yo creo que hasta aquí. Más o menos desde aquí disparé. Y yo creo que ya sí podremos recoger al imán. Escuchamos también una llamada de advertencia. Vamos a avanzar un poquito más, puesto que tiene que llegar a un sitio donde esté sumamente somero para poder recogerlo. Yo creo que aquí ya podemos recogerlo. Un oro, efectivamente, le hemos dado en un pulmón. 239 puntos justos, que ya le he dado en la vértebra, pero falló un poquito. Pero bueno, le hemos tocado el pulmón y el animal está muerto. Una cuerna muy bonita, así que lo voy a guardar. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde he hecho toda la caza. Simplemente cambiando las horas, visitando los hábitats, y así podemos encontrar los animales. Así que vamos a seguir cazando. Hemos vuelto a cambiar la hora y enfrente tengo un ciervo harinoso precioso. Cogemos el arco, apuntamos y vamos a ver... disparamos. Ese animal está muerto. La verdad que la cuerna no es muy grande, pero el color que tiene es un animal precioso. Ya hemos visto que acaba de morir el animal. Vemos el sangrado. Desde luego, a mí me encantan los animales de pelaje especial. Aunque no sean diamantes, pues me gusta guardarlos y luego ponerlos en el pabellón. Desde luego que es un animal muy bonito. Voy a hacer una foto de perrete, si lo puedo juntarlos a los dos. Sí, perfecto. Una foto preciosa. Y vamos a ver qué puntuación tiene nuestro animal. Un oro, 185, madre mía, qué pose más bonita. Vamos a hacer una captura de esta foto. Ahí está con el pecho ahí empavonándose.
desde luego un animal bonito. La cuerna no es muy para allá, pero sí el color de piel. Así que lo voy a disecar y os voy a poner donde han sido. No ves, hemos venido ya más al norte de los dos lagos que tenemos en el bosque muerto. Los voy a poner otra vez y yo creo que voy a mirar si veo algún búfalo, y si no, pues iremos a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.